Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Carburando Rally para disfrutar y compartir lo más importante que ha dejado el último fin de semana en materia de los derrapes junto a mi compañero Mariano Ramírez. Te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo estás? El placer de saludarte a vos, a toda la audiencia, con muchísima información del mundo de los derrapes. Se está llevando a cabo una nueva edición del Rally de la República Argentina, válido por el Campeonato Argentino y también por el Rally FIA Coda Sur, pero eso lo vamos a dejar para el próximo programa porque estamos presentes en el evento y les vamos a llevar absolutamente todos los detalles de lo que está ocurriendo en Tras las Sierras. Pero ahora es momento de hablar de lo que ocurría hace una semana atrás en Arroyito, en el este de la provincia de Córdoba, con la segunda fecha del Campeonato Cordobés de Rally, que fue verdaderamente un éxito, Gonza. Sin lugar a dudas, cuando empezamos a compartir las imágenes de la dulce ciudad de la República Argentina, esta bella y coqueta localidad de Arroyito, en imágenes el dron sobrevuela el cartódromo local que albergó el parque de asistencias de las 103 tripulaciones que tuvo Rally Cordobés en su segunda cita de la temporada 2023, cuando empezamos a compartir también imágenes de lo que era la realización de la prueba especial que tuvo el día sábado. Rally Cordobés tenía dos jornadas de actividad, iniciando todo el día sábado a la costanera del río Sanáez, con una cantidad, escuche bien Mariano, de más de 15.000 personas a lo largo de estos 7 kilómetros infracción para ver el paso de las máquinas, que así comenzábamos a disfrutarlas. Podremos decir que sorprende, pero no. El presente y la buena salud de la cual goza Rally Cordobés en estos últimos años es notorio y la gente se lo hace sentir. Y además ha acertado, y esto también tratamos de destacarlo siempre, la organización en acercar del rally a la gente. ¿De qué manera? En realizar, por ejemplo, un tramo cerca de la ciudad en la jornada del sábado, en algunas ocasiones donde se puede un super especial, y la tradicional rampa de largada en el centro de la ciudad, epicentro, valga la redundancia, de la actividad durante ese fin de semana, que le permite a todo aquel ciudadano llegarse, ver las máquinas, ver los pilotos que por lo general superan los 100 binomios, lo cual hace más que atractiva esta fecha. Mientras vemos las imágenes de la primera jornada de actividad del primer tramo especial, que quedaba en manos de un RC2 Sport. Hablamos de Germán Hubmann y Andrés Schwander, Gonza. Sí, sin lugar a dudas, esta categoría, la RC2 Sport, Rally Cordobés, es la única categoría del país que alberga este tipo de vehículos que lucen su actividad en cada una de estas citas. Justamente uno de estos vehículos fue el que arrancaba poniendo su nombre en lo más alto del clasificador en la jornada del día sábado. Y es este hombre, Gerardo Juan Cruz, junto a su hija Virginia, quienes se ubicaban bien cerquita en una segunda posición expectante con un veloz arranque de competencia, el experimentado piloto de Villa Carlos Paz y la joven Virginia, que está aprendiendo a pasos agigantados en la materia. Así es, y por supuesto quedándose también con su divisional en este primer tramo, mientras veíamos el paso así de Héctor Fenning, porque los clubs, Gerardo y Virginia, quedaban como primeros en la RC2N, expectantes de lo que podía pasar en la jornada del domingo. Sin lugar a dudas, era uno de los protagonistas que empezaba a levantar su mano también Wilson Bornino en la categoría N2, volviendo a Rally Cordobés, eligiéndola por tercera vez ya a esta divisional y estampando su nombre ahí como el principal dominador de esta competitiva divisional, que tiene a tantos importantes nombres pugnando por la contienda. Juan Cruz García también era uno de los que empezaban a mostrarse como principales animadores, hijo de uno de los preparadores más importantes que tuvo a lo largo de su recorrido esta importante divisional, entre algunas de las personas que se iban mostrando protagonistas en este arranque de día sábado. Allí el paso del tucumano Miguel Reginato, hasta el año pasado, por supuesto, presente también en Rally Argentino, siendo campeón en la categoría RC2N, mientras vemos el paso de los ganadores de la primera fecha y de los ganadores de este primer tramo. Hablamos de Hubmann y Schwander. Repasamos, por supuesto,
los clasificadores de esta primera prueba especial en las diferentes divisionales. Ariel Bachi y Nicolás Slog eran los ganadores en la clase A1, en la clase Maxi Rally. Federico Devoto junto a Adrián Sanguinetti se quedaban con la victoria en este tramo, Onza. Es así, sin lugar a dudas. Para completar los ganadores de esta primera prueba especial, decimos que Coffee fue el mejor en la N2, de que Gustavo Soto lo hizo en la N3, y por supuesto nombrar a lo que era un buen arranque de carrera para Francisco Pancho Herrera en la divisional RC5, a tan solo un segundo ocho décimas de Claudio Benzi, que luego iba a terminar acusando inconvenientes ya en la jornada del día domingo. Matías Lembo, por su parte, marcaba su nombre en lo más alto del clasificador de la RC6, ganándole la pulseada al capitalino Matías Brenzoni por tan solo una décima de diferencia. Era tercero Juan Cruz Vera, a un segundo nueve décimas, también ajustadas las diferencias en la divisional RC6. Veíamos así hace un rato el paso del auto de Mario Baldo, quien a la postre iba a ser el vencedor en la carrera. Y por supuesto nos quedaba repasar la clase N1, donde Hernán Echeverría junto a Francisco Falistoco se habían quedado con la victoria en esta primera prueba especial. Los autos derrapando en la tierra con el guadal, pero con los suelos también algo húmedos, lo cual por supuesto ayudaba a que no quedara tanto tiempo en suspensión la tierra, el polvo, y que dificultara el paso de las máquinas que venían detrás. Por supuesto, vemos a los costados del camino a la gente que acompañaba en demasía este primer tramo del Rally Cordobés. Hasta allí lo que sucedía en la jornada del día sábado. Primera prueba especial, luego la rampa de lanzamiento inaugural en la Plaza San Martín de la localidad de Arroyito, y se venía la etapa dominical. Así es, con mucho por definir todavía, nos vamos a meter en lo que ocurría el domingo en este Rally Arroyito, en la segunda fecha del Campeonato Cordobés, con imágenes desde el aire del Parque de Asistencia en Arroyito, los animales también presentes, pero por supuesto la gente alentando el paso de las máquinas, y los primeros que abrían el camino eran los ganadores del tramo del sábado. Hablamos de Huffman junto a Andrés Schwander. Y lo seguían en el camino quienes también habían arrancado bien: Gerardo y Virginia Cruz. Y aquí la joven promesa local, el de Arroyito, venía acelerando Tomás Maranzana junto a Pedro Salamone, quienes metieron 4 de 4. Ganaron las 4 primeras pruebas especiales del domingo. Luego, problemas en su Ford Fiesta lo dejaron fuera de competencia, a quien promete ser el gran animador de la temporada. Y allí el paso de Mario Baldo, quien terminaría siendo el ganador de la carrera luego de una excelente etapa en el transcurso del domingo, quedándose nuevamente un RC2 Sport, en este caso un Toyota Yaris, un Proto, con la victoria junto, por supuesto, a Pablo Márquez, quien estaba sentado en la butaca derecha. Y tal vez fue Baldo la persona que más lo mereció en el transcurso de la competencia a esta victoria, ya que fue uno de los pocos que salió decidido a buscar la victoria, a pesar de que, bueno, usufructuó cada una de las posibilidades y las variantes que le fue ofreciendo este Rally de Arroyito con los percances que iban sufriendo algunos de los rivales. Así todo, él fue uno de los que salió a quedarse con esta victoria y terminó por conseguirla. Hablamos también de lo que fue la divisional A1, la divisional de mayor cilindrada de arrastre simple, con un Ariel Bassi que también hace 2 de 2, ganó en la falda, repite victoria, impuso su ritmo y logró quedarse con la divisional. Solamente en algún momento de la competencia fue el Saca Altamirano quien tomó esta posición de privilegio. Luego finalmente el capitalino Ariel El Pelado Bassi junto al Nikos Luk se terminó quedando con la competencia. En la Maxi Rally la victoria fue para Luciano Bossio, quien también pugnó por llevarse la general, pero nuevamente un Proto, y esto lo volvemos a destacar porque es una categoría que claramente ha llegado para quedarse, fue el auto más rápido del fin de semana en el Rally Cordobés. En la Maxi Rally la escolta de Bossio fue Sergio Ribodino junto a Mateo, por supuesto Ribodino también, y el podio lo completaron Nacho Fotheringham junto a Matías Pizarro.
Bueno, un Fotheringham que tuvo un fin de semana realmente esquivo para él, quien había arrancado bien en el Rally de la Falda. En la divisional N1 no hubo quien le haga sombra a Julián Larrosa, acompañado por Sofía Sabatini, quienes demostraron una vez más que ese Ford Fiesta anda realmente muy bien y que a ellos les sobran condiciones para imponer sus condiciones en la divisional N1. Fueron los justos ganadores, escoltados por Hernán Echeverría junto a Francisco Falistoco. Tercera ubicación para Juan Borgonovo, navegado por Francisco Falistoco con el Citroën C3. En la clase N2, el triunfo fue para Wilson Bornino junto a Santiago Cabello, escoltados por Federico Robles, Pablo Scarabelli, Javier Cofio, Augusto Rinaldi, quienes completaron el podio. Juan Cruz García se quedó con la divisional N3, navegado por un dakariano y experimentadísimo Eugenio Arrieta. Segunda posición para Leandro Martínez, Joaquín López. Tercer puesto para Gustavo Soto con el Nissan March. La victoria en la RC2N quedó en manos de Martín Rein junto a Mariano Pisacco. Segundo el tucumano Miguel Reginato con el Carlos Pacense Juan Pablo Carrera. Y tercero completando el podio Emiliano Torres junto a Pablo Escalerandi. En la RC5 fue Guillermo Ambrosio el ganador. Ignacio Paisa se quedó con la categoría RC6, gran trabajo para el joven paisa junto a Lucas Martín de Cruz del Eje a bordo del Ford Ka. Mientras vemos el paso de las máquinas, recién Larrosa, ahora Francisco Herrera. Vemos ahora el Nissan de un histórico como Claudio Menzi. Las diferentes máquinas, por supuesto, de todas las categorías que representan más que bien en diferentes sectores de la provincia de Córdoba a este campeonato cordobés de rally que disputó en la localidad de Arroyito su segunda fecha y que el triunfo fue para Mario Baldo junto a Pablo Márquez. Y de esta manera todo lo que dejaba la actividad cronometrada para Rally Cordobés, y es momento de cerrar nuestro programa, pero no podía ser de otra manera que con las cámaras a bordo. Así es, hemos llegado al final de esta nueva emisión de Carburando Rally, pero nos reencontramos el próximo domingo. Primero disfruten estas cámaras a bordo, pero les vamos anticipando. El próximo domingo, cobertura especial de Carburando Rally con el Rally de la República Argentina. Chau, gracias. Y que viene algo acá, ojo. Y sale allá con derecha 2 larga. En dos tiempos salimos asfalto acá, Derecha 2 larga, salimos asfalto. 150 salto fondo. Sigue por derecha. 100 salto fondo por izquierda. 200 salto fondo por derecha. 50 leve izquierda frenando. Anda frenando acá, Anda frenando. Tocalo, dale.